Good night. Hi, good evening, Jocelyn. How are you? I'm very cold. Yeah, right. Yes. It's too near to fly in the air. Yeah, I know. I'm near. Yeah, I'm gonna sweater right now. We are only you and me. Yes, I'm okay. I'm very, very punctual in this moment. Yes, you are. Actually, thank you for being on time. It's a advantage of me. Yes. A little bit. A little advantage. Yeah, but still, it's a good advantage. It's a good one. Cheer. Sorry. It's okay. What are you doing now? Right now, I'm waiting for the rest of you. And just that. No entraba nadie más, ¿verdad? No, only you and me. Only you and me. Sorry. It's okay. It's very cold in my house. It is? Where do you live? Santa Tecla. Yes, it is but colder. My house, there is very much trees. Yes, it's too cold. Mm-hmm. Yes. Yeah, in general, Santa Tecla is cold. Yes, even without but in my house is very cold. Cool. Yeah, it's cool. Actually, I prefer chilly places colder. But when it's sun season is very vintage. Mm-hmm. Ya voy a habilitar mi cámara, teacher. No importa. Okay, yo también. Okay. Siento raro hablar a través de una foto. La verdad. Bien abrigaditas. Sí, está haciendo frío, por eso tengo un suéter, so I'm sorry. Está bien. Yo con mi pijamita de franela. Bueno, ni tan de franela, pero está bien calientito. Medio flojito, pero ahí vamos. Siento que así me lo voy a poner. Está bien. Ay, pero necesito un respaldo mejor que esta computadora porque no miro mucho. Hi, everybody. Hi, everybody. Ya se agregaré más. Yes. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Jocelyn. Good evening, Saul. Good evening, Navi. How are you doing? I'm fine. Awesome. Ya hacía falta estar reunido, teacher. ¿Verdad que sí? Yeah. Yes. Sí. But in compensation of Monday. Yes, that is correct. That is correct. In compensation of yesterday, we're going to finish classes until Friday. So, para compensar el lunes, porque fue asueto, se terminarían las clases hasta el día viernes. All right? Yep. Okay, awesome. All right, in that case, guys, let's get started, all right, with the class. So, how you guys been doing? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Han tenido semana algo largo? No sé si fue largo para ustedes. Well, I'm very nice. Sorry. Awesome. What about the rest? ¿Qué lo toma? Good. Pretty good. Very good. Okay. All right, then. Good evening, teacher. Good evening, Lily.
How are you? I'm cold. Everybody's cold right now. Yeah. Yeah. I'd rather live in this kind of weather, so I just wear a sweater and that's it, right? Yo, personalmente prefiero un clima helado a un clima caliente, right? Solo un suéter y ya estuvo. That's right. That's right. Okay, guys. So, I'm happy to see you again. De verdad, estoy alegre de volverlos a ver. Como decía Saúl, ya hacía falta verlos. So, I'm happy to see you again, guys, to everybody. So, let's start. It's already time. Sí, ya es. Ya es hora. Vamos a comenzar. So, last Thursday, do you remember the topic we covered? By the way, les debo ese documento, así que espero mañana en la mañana enviárselos. All right, porque sí he estado un poquito ocupada esos días. Pero como han suspendido clases, entonces voy a tener una mini vacación. Voy a aprovechar ahí de pagarles todos los documentos que les debo. All right. Entonces, se los enviaría en el transcurso de la mañana, lo del presente perfecto. ¿Se recuerdan del presente perfecto, guys? Del jueves. Perdón. Dime. Pero nosotros siempre vamos a seguir teniendo clase. ¿O? Sí, no, sí, es que las que se han suspendido son las presenciales. Porque ya se están dando un par de cursos presenciales, pero los que son en línea, no, eso sigue en pie. Uh-huh. Okay. Ajá, no sé si recuerdo que les mencioné que estoy dando clases en la mañana y tarde, esos se han suspendido por lo de las lluvias, de la alerta roja. Ajá, entonces, como esas serían videollamadas, seguro desde casa, hasta cierto punto, right? So that's why. Ajá, estas sí no se suspenden, a menos que algo, esperemos que no, ¿verdad? Pero a menos que algo de verdad pase que afecte las comunicaciones, allí sí se suspendería. De lo contrario, sigue. Sigue sin suspenderse. Uh-huh. Okay. So, guys, antes de que continuemos con la clase, ¿han tenido problemas o tienen alguna pregunta con algo de la plataforma? Ya veo que varios ya han terminado. Lo cual es excelente. Es más, si tienen problemas con el diploma o algo, me avisan para yo pasarle la información a la página de soporte técnico. Right? En el caso, ahorita ya está funcionando la plataforma desde el viernes, creo, si no me equivoco. Ya está, ya está funcionando. Sí, dígame, Lili. Mi pregunta sería que si el diploma no los van a mandar por el correo o lo vamos a descargar. Yo he visto que lo tienen que descargar una vez que finalizan el curso. He visto que se activa la opción de usted descargarlo, se descarga como PDF del lado revés y derecho para que si usted lo quiere imprimir, lo puede imprimir. En el dado caso que no esté activo y usted ya vea que ha completado todo el curso, me avisa o le avisan a la persona que les manda el contacto, Jason Bautista o Israel Bonilla, creo que es la otra persona, pero es de apellido Bonilla, que son los encargados de soporte técnico. Igual si no encuentran el contacto de él, me avisan a mí y yo les comunico a ellos. Uh-huh. Pero sí, desde Gracias. La plataforma sería, de nada. ¿Alguien más? Jenny, buenas sí. noches. Good buenas noches. Good evening. A mí ya no me aparece el curso. O sea, yo ya lo finalicé. Y, o sea, solito como que me dio de baja. Entonces yo ya no puedo ni siquiera solicitar el diploma. Entonces no sé qué puedo hacer en este caso. Sí, no, en ese caso déjeme anotarla porque el curso termina hasta el viernes. No la tendría que sacar. Uh-huh. ¿Alguien más aparte de Giselle que tenga este problema? ¿Nadie más? ¿Estamos bien? Ah, ok, bueno, en ese caso Giselle, yo me comunicaría con la persona de soporte para ver qué pasó, porque sí,
la plataforma se cierra hasta el viernes y digamos que en ese caso usted tendría que tener acceso al contenido aunque ya lo haya completado. Thank you. You're welcome. Okay, guys. Entonces, si no hay más preguntas, continuemos. So, do you remember that last week we covered present perfect, right? ¿Se acuerdan que cubrimos presente perfecto la semana pasada? Yes. Okay, cool. Entonces, en sus propias palabras, ¿qué es presente perfecto, guys? Do you remember? Una acción que se ha empezado en el pasado, pero que aún no se termina. Perfecto. Eso es, right? Una acción que comenzó en algún punto del pasado y que aún no finaliza, right? Por ejemplo... Y también cuando se realiza una acción en el pasado, pero en ese mismo momento termina. Usted había puesto como el ejemplo de que ayer fuimos a pasear. Pero esa acción ya terminó. Entonces, en esa ocasión el have, es como... Ajá. El have been. Sí, con el have been podemos hacer eso. Que alguien ha ido a un lugar y ha regresado. Por eso es have been. Have gone es de que ha ido a un lugar y aún no regresa. Right? Por ejemplo, digamos que alguien le haya tocado salir hoy y le pregunten cuando regrese a su casa, where have you been? Y ustedes le respondan... I have been out today. ¿Han salido hoy, guys? ¿A dónde han salido? No sé si a alguien le ha tocado salir. ¿No? No. All right, cool. Digamos, a mí sí me tocó salir. So I went to work, right? Y me, sí. Yo podría responder. Saúl, ¿a dónde fue? Donde varios proveedores. All right. So in that case, Saúl puede responder, I have been out to... a lot of suppliers, right? Suppliers son proveedores. Se los voy a escribir acá por el chat. Suppliers. Suppliers, that's right. So there you go. Entonces, Saúl podría decir, I have been out, right? Have. Se recuerden que tenemos que cumplir dos condiciones, right? Que llevar a have o has, dependiendo si era tercera persona, el has, y el pasado participio del verbo. I have been out to various suppliers. Tuve que ir a visitar varios proveedores, Saúl. So, ese sería un presente perfecto continuo con el have been, ¿verdad? De que ha salido a un lugar y ha regresado. Ahora, lo que sí no les mencioné, guys, es el presente perfecto continuo. No sé si se recuerdan que solo se los mencioné, pero no se los expliqué. ¿Alguien sabe o averiguó qué es el presente perfecto continuo? No, está bien, no se preocupen. En realidad, guys, la diferencia principal entre el presente perfecto y el presente perfecto continuo es que el continuo lo utilizamos para enfatizar información. Ahorita les voy a compartir la pizarra, denme un momento. Ok, ¿pueden ver la pantalla en blanco? Sí. Perfecto. Ok, entonces el presente perfecto continuo, guys, es siempre formado por el have been. All right, lo voy a pegar acá. El presente perfecto continuo siempre necesitamos dos, bueno, digamos que sean dos condiciones, ¿sí? Vamos a poner en rojito. Tiene que llevar have been or has been, dependiendo en qué, de qué persona estemos hablando, y la forma ing del verbo. Ahora, lo importante de esto es saber cuándo voy a utilizar el presente perfecto solo o cuándo vamos a utilizar el presente perfecto continuo. Guys, es cuando nosotros queremos hacer énfasis de que esa acción todavía está ocurriendo en el presente. Esta es la clave. ¿Cuándo van a utilizar uno y cuándo van a utilizar el otro? Entonces, when we want to emphasize that something is still continuing in the present. All right? So that is the difference. Que ustedes quieren enfatizar que esa acción todavía está pasando en el presente.
Entonces, voy a ponerles acá. Presente perfecto. Voy a poner aquí. Present perfect. All right. Vamos a poner dos puntitos. Y la oración. Déjenme hacer más grande esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que he vivido en he vivido en San Salvador toda mi vida? Por ejemplo, I have lived in San Salvador all my life. Oops. Ese sería presente perfecto. ¿Cuál sería presente perfecto continuo? Vamos a escribir acá. Sería I live in San Salvador. That is correct. Sería I have been living. Ajá. Así que está bien. In San Salvador all my life. Oops, me comí la M. All my life. Si se fijan, en el presente perfecto, como les dije, hay que cumplir dos condiciones. Que lleve have o has. Cualquiera de los dos. Y que lleve un verbo en... Ay, esperen. Y que lleve un verbo en pasado participio. Ese presente perfecto. Presente perfecto continuo. Dice que tengo que llevar I have been. Or has been. Si estamos hablando de una tercera persona. Right? Más la forma ing del verbo. All right? La forma ing del verbo. Esa es la diferencia, guys. Solamente cuando nosotros queremos decir que es que la acción que estamos describiendo es súper importante. Alright. Y luego sigue, sigue la misma nomenclatura. ¿Alguien que me pudiera dar otro ejemplo? Presente perfecto continuo. She has been working. Mm-hmm. On Wanglink. On? I'm sorry. Wanglink. Okay. Oh. At. Oh, sorry. It's okay. Pensé que era más general. But. No, don't worry, don't worry. So, okay. She has been working at Wanglink por ¿cuánto tiempo? ¿Tiempo? For a short time. For a short time, okay. For a short time, all right? Ahora, hay otra cosa importante, guys. No sé si se recuerdan que con presente perfecto dijimos que no podemos decir exactamente cuándo comenzó esa acción. No sé si recuerdan eso. De que el presente solo decimos que comenzó en algún momento del pasado. Right? But we did not state when that action started. Pero hay una diferencia. Sorry, no sé qué está haciendo ruidito en mi mueble. Hay una diferencia con el presente perfecto continuo. Aquí sí podemos decir exactamente cuándo comenzó esa acción. ¿Sí? ¿Se recuerden que les dije, por ejemplo, que en el continuo no podemos utilizar last week, last month, yesterday, today, o un año en específico? Con el continuo, lo voy a poner acá. Vamos a poner en... Es igual al perfecto continuo, al presente continuo. No, el presente perfecto continuo, siempre explicamos que la acción comenzó en el pasado. No, no, no. O sea, me refiero a que no vamos a ocupar como un adjetivo, sino que vamos a poner siempre como ese auxiliar. El adverbio. Bueno, por lo menos. Ajá. Uh-huh. Y entonces, aquí me refiero a que se ocupa el verbo to, not to be, pero algo así.
No sé si me voy a explicar. Sí, en este sí utilizamos el pasado participio de be, que sería be. Uh-huh. Ajá. Solo les voy okay. a poner ejemplo y explico eso rapidito. Por ejemplo, okay. estos días que va a estar lloviendo, right? Podemos decir it's been or it has. ¿Sí? Se recuerden que esto lo podemos contractar o lo podemos dejar como it has. ¿Sí? It has been raining. Raining for hours. Right? Aquí sí podemos utilizar ese adverbio de tiempo que especifica cuándo finalizó o cuándo comenzó. Lo que decía Jocelyn, se me olvidó tu pregunta. Sorry. Don't worry. Yes. Creo que no tenía sentido. No, sí tenía, pero se me olvidó. Es que por escribir esto se me olvidó. I'm sorry. ¿Qué era que ocupábamos esto? No era esa tu pregunta. No, era como los adverbios, como always. Ah, sí. Sometimes. Ok, pero ese sí los podíamos ocupar en el presente perfecto, ¿se acuerdan? So far. Yes. So far, up until now, yet, ever. Often. That's correct. Pero, por ejemplo, acá en el presente perfecto continuo, sí podemos utilizar... No, ya me acordé cuál era la pregunta. Ya me acordé. Sí podemos utilizar, por ejemplo... No es esto lo que voy a decir, ya voy a explicar. Sí podemos utilizar, por ejemplo, yesterday... Oops. Yesterday... in 2019, por ejemplo, el año pasado. O, quiero ver... Last week... Voy a escribir. Last week, month, year, right? En el presente perfecto continuo, estos sí los podemos utilizar. Si es solo presente perfecto, no se puede. All right? Ahora, ya me acordé la pregunta de Jocelyn. El been, por ejemplo, tenemos la forma presente del verbo to be, es be. Sí. El pasado simple was y were. All right? Y el participio uh-huh. es been. Por eso es que utilizamos el been acá. ¿Ok? Porque es el pasado participio. El been es como el pasado de been. El been es el pasado participio del verbo to be. Ah, yes. Ajá, that's correct. Entonces el be es la forma presente, el ser o estar, digamos, en presente. El was y were es el estuve, right? Y el been es el pasado participio. En pocas palabras, el pasado, right? Que en este caso significaría el be. Es el pasado participio del verbo to be. Ajá, y serviría como un auxiliar. No, ese es para cuando utilizamos el presente perfecto, tenemos que tener dos condiciones. Tenemos que utilizar el have o el has y el pasado participio de un verbo. En este caso, el verbo to be es verbo. Entonces podemos utilizar el pasado participio de be. Ajá, se escucha bien complicado, pero sí, al final de cuentas, como el verbo to be es verbo, podemos utilizar su pasado participio. Porque es de ser o estar, ¿sí? Si se fijan ahí dice, she has been working at one link for a short time. Ella ha estado trabajando, right, en one link por un corto periodo de tiempo. Entonces, es el estado. Es ese día el pasado participio en español. So far, so good, guys. Yes? Everyone? Yes. Todos. Quiero ver todas las caritas. Sí? All right. All right. Okay. Sleep. ¿Sí, Jocelyn, perdón? No, nothing. Ah, okay. Sorry. No, don't worry. Entonces, ¿qué quiero que hagamos ahorita? Solo déjenme borrar todo. Talk. That's right. Me leíste la mente. I'm going to separate you in groups so you can practice this information. I'm going to create, let's see, 3 groups of 3.
All right, tres grupos de tres. Okay. Para que podamos practicar, para que tengan más con quién platicar. Nos vamos a tener estos 40 minutos, son más o menos, para que ustedes puedan practicar. Yay. Y quisiera que me practicaran el presente perfecto, porque yo sé que... 40 minutes, thanks. Yeah, 40 minutes, that's right. Porque es un tema un poquito amplio, que por lo mismo puede generar confusión ya cuando se practica. No en la explicación, sino en la práctica puede generar confusión. Entonces, como saben, los voy a separar ahorita, voy a ir de grupo en grupo. Y ya saben todo lo que hago. All right? Any questions before I separate you guys? ¿Alguna pregunta antes de que los separe? Only the present perfect. Present perfect y present perfect continuous. Los dos. Presente perfecto y el continuo. El continuo, acuérdense. Ah, ¿nos va a dar algún tema en específico? Yes. Bueno, yo los iba a dejar de que ustedes escogieran el tema. Pero si no, me gustaría que habláramos de turismo, ¿all right? Todos en algún punto de nuestra vida hemos salido a nuestra casita y hemos salido a vagar, ¿right? So, el have been, el presente perfecto, es en realidad, el tema de turismo, perdón, es en realidad el ejemplo perfecto para utilizarlo con el presente perfecto, ¿all right? Porque le pueden preguntar, have you ever been to El Pital, ¿right? ¿Ya han ido al hospital? ¿La pueden decir? No. Yes, I have been to el hospital. Ajá, o pueden decir, no, I have not been to el hospital. Si se fijan, ya hicimos una pregunta y ya la respondimos con presente perfecto. All right? Entonces, los voy a separar ahorita y ya saben, cualquier cosa voy a andar en cada grupo. All right? Any other question? Ya saben, tourism, turismo. ¿No? Ok, bueno. You're welcome. Pero ya saben, ahorita les va a caer la invitación. Nice to meet you too. ¿Quién empieza? And I, Jasmine. No. Okay. Jocelyn, otra vez. Sí. No te vayas a ir ahora. No, no, no. No voy a fallar aquí el wifi otra vez. Okay. I don't know. Have you been at Lago Coatepeque? No, I. ¿Cómo era? No, I. Have been. Have no, no, caído. ¿Cómo era? I have not been. ¿Cómo? No, I have not been. Ahora chat. Yes. Thank you. Thank you. Okay. And you, Veronica? Yes. De lejito. I have. Yes, I am. I have. Yes, I have been. Oh, I have. Nada más. Yes, I have been. Yes, I have. I been. Have. Uh-huh. And you, Jasmine? In my case, No, I have not been. I was saying the teacher. I have not been. No. And me too. Sale foto. you have gone to Cerro Verde? Yes,
I have been. Yes, I have been too. It's great. It's a no. Come on. I mean, I know. And Veronica. No, I haven't. No. No. Why? because por el tiempo, por time. Okay. And you have you been ya se me olvidó y aquí vivo cerca. Have you been la... a Polo? Ajá, ese. ¿Cómo ah. No sé, se me vino a la mente. Have you been a Polo, sí, vea. Yes. Yes. I've been to un montón de veces. A lot of time. Yes. And me, I have been, yes, I have been. It's 4 years. Ago. Yeah. Okay. Mm-hmm. Now is more clean. And this place. Antes era todo. Ahora siento que es más lento. have you been Termo del Río? Yes, I've been too. Yes, have been. Yes. Yes, I have been. If 5, 6 years ago. One. I really. Me too. Yeah. Hace bastante. Bad experience. Bad experience. Ah, yeah. Because moment. A dirty en vidrio sucio. Esa vez estaba sucio. Dirty. Por eso es bad experience. Bad experience. I know like no much. Hi teacher. Hi. Yo queriendo estar bonito. Vamos a ser de espía y a la divulgar. And you, Dani? I think you realized the question to Lily. Where have you been? No, que si tú vas a responder la pregunta. No. No. This Sunday, I'm going to, I don't know, ¿cómo se llama? Caluco. And yesterday with my family we are going to La Herradura. Yes. Where is it? Por el Día de los Muertos. Where is it? I'm very busy. Oh?
No, ¿a dónde está eso? ¿La Paz? ¿La Herradura? ¿O Caluco? Ah, la Herradura es en el... in the... con, no, city, or... no sé cómo se dice, departamento... department, in La Paz Department. Uh-huh. Oh, it's yes. Near for you, or no? No, it's too long. No, it's okay. Siempre. Nosotros estamos en La Libertad y... entonces... yes. Sí, yeah. Como a dos... una hora y media, dos horas de camino. Yes. A long way. Sí. And you, Stephanie, have you ever been to T-shirt, ¿cómo se dice cementerio en inglés? Cemetery. Ahorita se lo escribo. Ok, gracias. Wait, I'm sorry, que no me agarraba el teclado, pero ahorita sí. Okay, gracias. Y ustedes ahí en incógnito. Entonces, estaban esperando. Esperando. Yeah, I'm sorry. Ahí está. We are waiting. You're welcome. You, Stephanie, have you ever been to the cemetery yesterday? Yes, yesterday. Okay. Me too. Hernando tan parla en China como not... siempre. Ya, pues yeah. Están grabando. No. A mí no me importaba que estuvieran grabando, siempre hablaba bastante. Yes. Yesterday visit. Así se dice visite. Visit. Visit. And visit. Yeah. And visit cemetery. Así se dice, ¿verdad? Uh-huh. Porque está en pasado. Está en pasado. Thanks. Me too. Yesterday we are going to cemetery, but it's for my grandma family. And my mother family. Your family is the... ay, un gato. Listen. Your family is... yo pensé que era un gato, ¿dónde? ¡Qué lindo! Your family is... La Paz. No, is... yes, in the past. No, el... Sunday, we are going to Caluco, es un turicentro. Yes. But is this is near of you? No. It's in Sonsonate. Yes. It's far. Far away. Igual, queda algo lejitos, como a una hora de camino. Camino al Nuevo Lourdes, prácticamente. I don't... Nunca han ido a... o son zonas de Armenia, algo por ahí. Yes, but no...
I not visit Armenia. I visit no sé. ¿Sarco? No, no, ¿dónde queda? De Cameron, no sé en qué municipio es. Ese creo que en Chalatenango, si no me equivoco. Es en Sonsonate, creo. No, en Sonsonate, en Sonsonate queda. Pero es en el Los Cóbanos. No. Ahí hay un de Cameron. Maybe. Uh-huh. Quizás es entonces, porque es el único que creo que hay aquí. Pero... I have been to the Cameroon. No, I'm not going to the Cameroon ever. No. Bueno, but. Yeah. But I'm going to La Puerta del Diablo. Never. Or but I'm never. I don't. What do you have? What do you have? No. What do you have? What have you? Y ahí lo que quiera preguntar. Entonces, ¿qué preguntamos? What have you sister? No sé si se preguntará. ¿Cómo es? What have? Chao, no le escuché, se cortó en ese momento. ¿Qué se pregunta? Si se podría preguntar what have sisters o no sé, algo así. No estamos muy seguros cómo formular la pregunta. Ah, sí, pueden hacer WH questions. What have, uh-huh. El qué. El verbo que quieren preguntar, la acción que quieren preguntar, ¿qué ha hecho? Digamos, podría preguntar, what have go to the park? No. O, bueno, en ese caso, podría ser, have you been to the park? Uh-huh. Ajá, lo voy a poner acá. Y es el what have you done in the park? ¿Así? Ah, también. What have you done, uh-huh. ¿Sí? In the park. Acuérdense que lo pueden preguntar casi que cualquier cosa. Solo tiene que llevar uh-huh. have o has y el pasado participio de un verbo. Y de ahí es tú. Pueden preguntar cualquier cosa. Ok. Yes. Respondan, guys. Para la respuesta siempre tiene que ser I have. Sí, porque como yo estoy respondiendo, solo es I have, ¿verdad? Exacto. I have been. Sorry. Sí, exacto. En ese caso tiene que responder con el verbo que le preguntaron. Por ejemplo, have you been to the park? Y quiero una respuesta larga. Y digamos, me están haciendo a mí la pregunta, I have been to the park. Confirmando de que sí he ido al parque. Right? A cualquier parque. Y si quiero responder solo I have been, lo puedo hacer. That is correct. Yes, I have been. En ese caso, sorry, sería yes, I have been. Yes, I have been. And that is it. Y eso okay. Sería todo. Siempre con el verbo en pasado participio. O por ejemplo, en la otra pregunta que hizo Giselle. What have you done in the park? ¿Qué hemos hecho en el parque? Se puede ir a jugar fútbol, se puede ir a los columpios, se puede ir a todas las cosas. Camping. That is correct. Camping, that's right. Entonces, si me preguntan, I have done exercise, right? Or I have been, podemos responder, por cierto, en pasado participio, ¿verdad? He estado haciendo ejercicio. Or I have been doing exercise. I have been doing
camping. I have been doing fishing. Porque hay unos parques que tienen como lagunas, right? Por ejemplo, Laguna de Coatepeque tiene un parquecito ahí, right? Y creo que ahí se puede pescar. Corríjame si estoy mal, porque no recuerdo. Pero I've seen, I don't know. Pero hay unos lagos que sí se pueden pescar, o ríos, right? Entonces dicen la acción que hicieron en ese momento en el parque. Sí, es esa la pregunta, right? Yes. Sí. Cool, cool. Otra pregunta. En el present perfect, el continuo, uh-huh. Los dos llevan have been. En el continuo, sí. En el present perfect, no necesariamente tiene que llevar el been. Lo, uh-huh. que, sí, lo que sí debe llevar para decir que es present perfect, uh-huh. have, el ing. El has, no, ese es el continuo. Continuo. Uh-huh. Ajá, entonces digamos, solo son dos condiciones para el present perfect. Have o has, dependiendo de qué persona estemos hablando. Y un verbo, el verbo de su elección, en pasado participio. Y ya. Que son los que terminan en ed, ¿verdad? En ed, si son verbos regulares, y los irregulares, uh-huh. tienen su propio participio. Por ejemplo, eat es en presente. Ate en pasado simple, eaten en pasado participio. Uh-huh. Esta es la listita que les pasé, uh-huh. con los irregulares. Ah, ahí, con esa listita es bien fácil porque solo se van a la última columna y ven cuál es el participio de lo que están buscando. Uh-huh. Y con los regulares es todavía más fácil porque LD es lo mismo. Perdón, los que terminan en ED es lo mismo para pasado simple y pasado participio. Eso es todavía más fácil. Por ejemplo, play. Ajá, played. Pasado simple, played. Again, pasado participio. Uh-huh. Played. That's right. Ahorita no está quedando claro. No, but with practice, you'll get used to it. Sí, con la práctica es que se mejora. Uh-huh. Una consulta más. Si yo hago la pregunta que dice, are you living at home now? Sería presente continuo. Are you living in town now? No, eso sería presente continuo. Sí, tiene razón. Are you living in town now? Is in town now? I'm sorry. Eso sería presente continuo. Pero si queremos decir que es presente perfecto, tiene que llevar el have been o el has been. Si no, solamente le pregunto, ¿estás viviendo en San Salvador? Ese es presente continuo. Y si quiere ser presente perfecto continuo, le pregunto, ¿has estado viviendo en San Salvador? Digamos que esa sería la diferencia. Ajá. Presente perfecto continuo. ¿Has estado viviendo en San Salvador? Presente continuo, estás viviendo en San Salvador. El estado viviendo, digamos, que es lo que se le agrega para decir que es presente perfecto, continuo. Tienen unos nombres bien largos, I'm sorry. Pero eso es la diferencia. Uh-huh. Bueno, eso es lo difícil del inglés. Yes, pero fíjense. Hablarlo no tanto, entenderlo así. Sí, los nombres de las reglas y de cómo se clasifican es lo difícil. Ya cuando uno lo habla, uno, si se fija en español, no andamos pensando si hablamos en, ok, ahorita estoy hablando en presente continuo. Ah, ok, ahorita Exacto. estoy hablando en participio. Ajá, entonces es con la práctica. Y en inglés lo mismo le va a pasar. No vamos a andar pensando en qué tiempo estamos hablando, right? Sino que va a salir natural, right? So es cuestión de costumbre y de práctica. Para poder acostumbrarnos, tenemos que practicar. Yes. So don't worry. Sí, ahorita, relax. And just enjoy. Y cualquier cosa que estoy. Thank you so much. Okay. You're Thank welcome. You. Okay, ¿tienen alguna otra pregunta? Ajá, porque me están hablando de otro grupito, creo. Ah, no, ya van. Pero igual, ¿otra preguntita antes de que me vaya para otro grupo?
No, ya entendimos. Es que sí, ¿verdad? Para preguntar, lo único que se puede utilizar las WH, ¿verdad? Dale, o sí. Cualquier cosa, déjame. Caban, exacto. Sí podemos utilizar WH, pero siempre cumpliendo las dos condiciones, ¿right? Yeah, have been. Okay. That's right. Okay. Ya saben, cualquier thank cosa, you. Me hablan por WhatsApp, por si no estoy acá. Thank you. You're welcome. Bueno, continuamos. Dientes. No te dejan. No. And I don't swim. But I can't swim. But I, you wish, can yes, to swim. Yes, I wish. ¿Cómo se dice? A mí me enseñaron. I don't know. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice? A mí me enseñaron a nadar. Sería, I was taught to swim. Ahorita se los escribo. Okay. I was taught de enseñado, right? Teach. I was taught how to swim. A mí me han enseñado a nadar. O puedes decir específicamente, si tú quieres, quién te enseñó a nadar. Right? For example, my uncle, taught me how to swim. Right? In that case, it happened like that. My uncle taught me how to swim. Or your brothers or sisters or anyone. Entonces, I was my aunt taught how to swim in a river. Okay. And to caso? It's very dangerous, but I have supervision in this place. Okay. Yes. So yes, respondiendo a tu pregunta, Abby, sí, es en pasado porque ya aprendiste, right? Entonces, en presente, ¿cuál sería? Es un popular. ¿Perdón? Ese sería el participio. Pero este es un verbo irregular, ¿o no? Sí, este es irregular. Okay. Mucho es irregular. Igual, ¿qué? Yes. I was taught to drawing. I can't swim. A little bit. But I can. And you, Stephanie? I'm told me how to swim. No, it's very, very difficult, but I'm learning to flotar, como se dice. Float? Yes. I don't know. Float. Oh.
No sé si nunca se han fijado a gente que anda así como solo acostada y entonces anda flotando así. Así es como aprendí yo. Sí. Así es como aprendí yo. In a bikini. Así aprendí yo. I don't like bikini. Pero porque I not use this. Ah, wait. Sorry. I shy for this. I don't like. What? Talk. I think the top. I need body for this. Really? No. Yes. No. It's not precise this. What? No es preciso eso. Sentí que te vas a ahogar. No. Es preciso no. Que tengas buen cuerpo para... ¿O cómo era lo que me dijiste? Es que ando medio... Que siento que no tengo cuerpo para usar bikini, me da pena. Don't worry. Hay gente que tiene más confianza. Yeah, ¿en serio? Yeah. No. Para cada tipo de cuerpo hay un bikini especial. Para el mío todavía yeah. No, porque no acopla a mi cuerpo, pero... Yes. Why? He aprendido a aceptarme. Un poquito, de poquito en poquito, pero... Ya no me siento tan así que... Puchica, y esta llanta. No. No. All the women are beautiful. Oh yes. Oh. But... Aunque no es necesario tener... Usar bikini para cuando uno va a la playa. Oh, claro, me acostumbraron... Pero... A mí me acostumbraron toda mi vida que suelo andar chori camisa. Hasta hoy que ocupo siquiera un top, un brasier para eso. Pero antes no. Una sola vez de chiquita, pero fue cuando apenas estaba desarrollando. Y, ajá. Igual como que desde ese momento mi mamá ya no quiso que me pusiera porque los amigos de mi papá como que se le prestaban bastante. Ajá. What? Entonces como que sí. I'm sorry, but it's true. This is true. Yes. Entonces, imagínense, hubiera desarrollado más. Entonces, no. Más que mi papá casi siempre cuando iba a la playa iba a tomar. O sea, no habían hombres así, todos bañucos, así que que siempre. Un vato se ven ya. Están grabando, ¿verdad? Yes. Estoy destapando ahorita. Yes. Porque editan esa parte, entonces le editan. No. Sí. Editan pulgando. Esa no era una parte esencial de la conversación, así que. Yes, sí, was. Y mírenla. All right, guys. Ya volví. En un ratito regresamos, ¿ok? So let's wrap it up. Vamos terminando ya. Okay. Thank you. Ay, ya casi. Ah, chis, pensé que ya nos íbamos. Es que vi que. Ya casi. Your experience, Verónica, in Guatemala. Your experience. Do you remember about? No más. Ay, sí, la pequeña. What place? Painting. Antigua Guatemala. Es Antigua.
Dicen que es chivo. Ajá, ahí sí quisiera sí. ir ahí sin novillito, pero ajá. Igual. Sí, sí, dicen que es chivo ahí. Muchos para ahí van. Y what thing did you like? ¿Qué cosa te gustó? Creo que es what did you like. Bueno, no sé, pero ajá, ¿qué te gustó ver? En Guatemala. I don't remember, maybe el viaje. Trip en el bus, yeah. Ah, el bus. Sí, sí. Ah, okay. And Jocelyn. And you, Jocelyn. Ah, no, sí, Jocelyn. No. Había dicho. I have not been to travel. No. Sorry guys, we're just missing 3 people. No quieren terminar de hablar, ya vi. Yes. Ya casi regresan, les quedan 10 seconds left. Teacher, cada día vamos más poquitos. Yes, I believe it's because a lot of people already finished. Creo que es porque bastantes personas ya terminaron la plataforma. But this is a good time for you to practice. Sí, es verdad un buen tiempo para que podamos practicar entre todos. Right? Por eso es lo ideal de que se conecten para que puedan practicar su vocabulario. Porque yeah. Una cosa es saber todos los conceptos, pero también debemos aprender cómo aplicarlos. Right? Cómo hablar. All right, guys. Antes de que terminemos, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿Yo? Dime, sí. Para, por ejemplo, una pregunta en presente continuo, no es necesario utilizar have been, ¿verdad? O sí, has para been. Presente continuo, sí. ¿Es necesario? Yes. Es como una de las condiciones. Digamos... Ah, okay. Entonces, esta pregunta no sería válida como it is raining. It is raining. No, porque ahí estás hablando en presente continuo. Si queremos decir presente perfecto continuo, uh-huh. Ajá. Entonces ahí puedes decir it has been raining. Uh-huh. Yes, ha estado lloviendo. Presente perfecto continuo. Está lloviendo. Okay. Presente continuo. Ajá. Uh-huh. That's right. Esa sería la diferencia. Ha estado lloviendo. Presente perfecto continuo. Thank you. O sea que para el teacher. Yes. Para el presente perfecto continuo solo debemos ocupar el has y el have acompañado del been. Más un verbo en ING. Teacher. Hola, ¿me escuchan? Are you going?
No, I'm not. No me estoy yendo. ¿Me escuchan? Ah, sí, sí, sí. Okay, okay. So, yes, no. Es a have o has been. Más are you freezing? Yes. Sorry, can you hear me? Yes. ¿Me escuchan? Mats plus a compliment. Yes. Okay, sorry, no sé qué pasa con el internet. It was working. Estaba funcionando. ¿Ahora me escuchan? No. ¿Quieres descanso también? Como no van a haber clases. Está, tiene ser huelga el internet. That's right. Yes, I'm sorry. El internet no lo que lo maneja. Cabal. Bueno, pero ahorita sí me escucha. Yeah. Okay, awesome. I'm sorry. I'm sorry. Pero sí, como les decía, tenemos que utilizar have been o has been más un verbo en ing. El verbo en ing es la acción que ustedes quieren preguntar. Por ejemplo, ¿has estado jugando? Playing. ¿Has estado viendo una serie? Watching. Y cualquier acción. All right? Igual, de igual manera lo podemos volver a practicar mañana porque sí es un tema bastante extenso. All right? Y sí, I have to go to the other class. Entonces, si gustan, los volvemos a repasar mañana con más ejemplos para que ustedes okay. puedan practicar. All right? Yes, yes. Yes. Okay. Awesome. De igual manera, ya saben, me pueden molestar por WhatsApp. I don't mind. ¿Sí? No me molesta. Yes. All right, guys. Thank you very much for joining. Espero que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Thank you. Bye, teacher. Bye. Bye. Everybody. Bye. Good night. Bye. Good night, too.